Cuando tu servidor salió nadando, la gente se abalanzó sobre mí. Fue increíble. Me sacaron en brazos, así en hombros más bien, todo el mundo. Yo muy bien emocionado, ¿no? Y algo me inspiró decir estas palabras que yo no las había pensado. Antes del espectáculo yo le dije a la multitud, ¿no? Dentro de un momento verán a un hombre ser encadenado de pies, manos, etcétera, etcétera. Si ese hombre sale libre de esos encierros, significa que tú también te puedes liberar de tus propios encierros. Piensen cuáles son las cadenas que ustedes tienen, si son esclavos de los celos, de la envidia, de la depresión, del descontento. Libérense. Si yo les demuestro que me libero de esto y ustedes dicen imposible, entonces es posible para ti liberarte de lo tuyo. No sé de dónde me salió, Dios me inspiró esas palabras. Corría el año de 1970. Un salvadoreño realizaría una hazaña mortal al estilo de Harry Houdini. El escenario, el lago de Ilopango, donde Francisco Rubén Girón se ataría de pies y manos para hundirse en un baúl sellado del cual escaparía mágicamente. Así fue como el mago Francis Fancy se convirtió en el ilusionista más famoso de El Salvador. Mira, llegó el día, llegamos a Ilopango, bien temprano, ¿no? No había ni un alma y solo los vendedores abriendo sus chalets ahí, todo. Yo preocupado le dije a mi representante, Adolfo Gómez, ¿tú crees que venga gente? Y entonces él me dijo así, ¿ves esa palmera que está ahí? Me dijo, si llega gente hasta esa palmera, date por satisfecho. Chiquitín, no sé por qué me dice chiquitín, a saber usted, pero chiquitín, llegó la hora, me dijo. Y cuando iba a salir, me detuvo y me dijo, antes de salir allí, quiero decirte que te prepares psicológicamente y emocionalmente para lo que vas a ver allí. Entonces yo dije, Dios mío, no vino nadie. Y está bien, me abrazó. Ánimo, que fue increíble. Siempre me emociono cuando me acuerdo. Los libros fueron parte fundamental de su formación, pues su pasión por la lectura lo llevó a explorar otros mundos, donde no existían límites para la imaginación. Fue así como inició empíricamente a desarrollar sus habilidades como mago. Un día bendito. Venía yo por el centro de San Salvador, pasé por la vitrina de la extinta librería Hispanoamérica. Ahí ponían libros en oferta en la vitrina. Y yo pasando y de repente sentí un llamado así mágico. Vuelvo a ver y en un libro, en una portada del libro, 400 trucos que usted puede hacer. ¡Wow! Para mí fue Y entré a preguntar, valía 5 colones el libro. Y entonces, ¿y a qué hora cierran? Y ahí van a cerrar. Y he corrido desde ahí, desde por la plazuela Morazán hasta la Hispanoamérica. He corrido desde ahí hasta por la 5 de noviembre donde vivíamos, para pedir a mi papá para comprar el libro. Para libros mi padre nunca me negó nada. Y entonces me dio $5, los 5 colones, y he corrido. Fue la maratón de mi vida. Y así en el camino, ¿no? Dios mío, que no hayan cerrado, que no hayan cerrado. Dios mío, Señor, que no hayan cerrado, que no hayan cerrado. Por favor, Señor, que no hayan cerrado todo el camino. Y llegué a tiempo. Esa noche no dormí. ¡Wow! Por primera vez tenía en mis manos un libro de los secretos. Lo que inició como un juego se transformó en un estilo de vida que lo llevó a recorrer el mundo. Sin embargo, nadie es profeta en su propia tierra. Fancy tuvo que luchar contra corriente, pues el ser salvadoreño fue casi siempre su principal obstáculo. Una empresa cervecera nacional, nosotros le ofrecimos que se quería patrocinar ese acto. A la larga nadie lo quiso patrocinar. Y entonces, en esas conversaciones estábamos esperando en la sala de espera, así mi representante y yo, y estábamos frente a la sala de conferencias, y entraron a hablar del asunto. Al rato abre la puerta uno y dice, disculpen, ¿y él de dónde es? Y mi representante le contestó, salvadoreño. Y sin cerrar la puerta, óigame, ¡ey! Dicen que es de aquí, güey. Ah, cerran la puerta. Al rato abrieron, mire, no le podemos nosotros patrocinar porque hemos reflexionado que si algo sale mal, la marca se va a ver afectada
por algo feo, entonces no. O sea que mientras no sabían que era salvadoreño, sí. Pero, salvadoreño. Grandes han sido las proezas del ilusionista salvadoreño. Desde escapes colgado de helicópteros, edificios, ser enterrado vivo, hasta ser encadenado con fuego. Y su etapa como vidente, que le dieron la fama al predecir la firma de los acuerdos de paz. Me gustó la futurología. Yo uso a la historia para predecir el futuro. La historia se repite. Es más, yo aquí había hablado de lo que le iba a pasar a Trump, a mi familia, porque desde el 2000 ya no los hago públicos. He hecho algunas excepciones, pero manipulan mucho. O sea, lo que yo digo lo dicen... Por ejemplo, pronostiqué la enfermedad del ingeniero Duarte cuando era presidente. Y un diario que no es el de ustedes, como estaba en rivalidad con él por política, publicó el titular Fancy dice que Duarte morirá pronto. Yo nunca había dicho eso. Yo suponía que iba a ser doctor cuando estuviera grande y todo eso. De repente, después de esa película, no, mago quiero ser. Vi la película 3 días seguidos, la misma película. Es que me caló. Yo amo la magia, no estoy como, soy feliz, es una magia. Y cuando le dije a mi papá, oí que le dije a mi mamá, mira a tu hijo, de tan inteligente se pasó a tonto. Farandulero quiere ser, no quiere ser un profesional. Pero después, cuando ya era la hora de la universidad, mi padre me atrajo hacia sí, me abrazó fuertemente y me dijo, hijo, haga lo que usted quiera. Solo le voy a pedir 2 cosas. Primero, sea excelente en lo que va a hacer. Sea el mejor. Sea lo que sea que usted quiera hacer, pero sea el mejor. Y entonces yo le dije, yo le prometo que en este país no habrá mago más famoso que su hijo. A la fecha, su legado mágico ha inspirado a muchos que buscan seguir sus pasos y preservar sus secretos, aquellos que un mago nunca debe revelar. Si tú amas algo, no quieres que muera ese algo. Entonces, un egoísmo, no enseñémosle a nuevas generaciones, amenaza que se muera un arte, pues que desaparezca, ¿no? Informó para La Prensa Gráfica Vladimir Fermán.